Voy a invitar al decano de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Neuquén, ingeniero Pablo Likovsky, a dirigir unas palabras alusivas a los presentes y en este momento de la inauguración de las instalaciones del CETU. Realmente explicar la emoción que genera un evento como este es difícil. Recordaba recientemente, hace alrededor de 2 años, el intendente nos estaba donando, 2 o 3 años, no recuerdo exactamente, pero nos estaba donando también en un cumpleaños de Cutralco estas instalaciones. Y ustedes pudieron ver en las imágenes lo que era esto. Realmente parecía Kosovo, esto estaba totalmente derruido. Y bueno, a partir de la donación el tema era, bueno, había que refaccionar, estamos presenciando 940 casi 1000 metros cuadrados cubiertos y dijimos, bueno, empezamos a gestionar fondos en ese momento, las cosas no nos salieron. Pero realmente hay algo muy destacable en el intendente de Cutralcó, en el Consejo Deliberante, en la comunidad, que estaba la convicción de llevar esto adelante. Entonces, en su momento esto tenía una idea, luego eso fue modificándose, y finalmente con el intendente dijimos, bueno, vamos a hacerlo de tal forma, vos ponés esto, yo participo en esto otro, y así el municipio de Cutralcó aportó para todos los materiales de esta obra, y nosotros por administración, con el propio personal de la universidad, hemos construido esto. Y es un ejemplo realmente meritorio, porque más allá, nosotros inauguramos hace 2 años atrás también 1000 metros cuadrados cubiertos en la sede central en Plaza Winkler, con fondos de Nación. Pero esto es totalmente nuestro. Fue hecho con fondos del municipio, fue hecho con fondos de la Facultad Regional del Neuquén y con el aporte, por cierto, de nuestro rectorado también. Pero el mérito está en la convicción de decir, bueno, no conseguimos los fondos nacionales, pero lo tenemos que hacer. ¿Lo tenemos que hacer por qué? Por la comunidad. Porque esto le va a dar a la comunidad mayor calidad educativa. Nosotros, al poder implementar una infraestructura que es totalmente de material, que podemos garantizar que va a durar 10, 20, 30 años, o sea, acá hay infraestructura para larga data, bueno, estamos garantizando mejor calidad para aquellos que vengan a estudiar acá, un ambiente adecuado, tecnología adecuada, y esa era la idea. Y dentro de ese contexto, de esa idea, es que, acá se van a implementar a futuro las tecnicaturas, tal como lo mencionaba recién en la locución, las tecnicaturas, va a venir a trabajar el área de extensionismo de la universidad. En estos momentos nuestra facultad está capacitando alrededor de 1000 personas por año que realizan solo cursos de capacitación, no tecnicaturas, no ingeniería, solo cursos de capacitación. Y esperamos ampliar esa cantidad de personas al poder ofrecerles una infraestructura que además tiene la particularidad de estar muy bien ubicada dentro de lo que sería el centro de Cutralcó. Y también esta infraestructura nos va a permitir jugar de alguna forma con los espacios, porque para nosotros esto es parte integral de la universidad, y a veces nos ocurre que en la sede central no nos alcanzan los espacios para la cantidad de alumnos en las carreras de grado. Entonces, de pronto, nosotros esto lo tomamos como una parte más de la universidad con la cual nosotros poder adecuar las instalaciones para que los chicos tengan el mejor espacio posible para sus estudios. Pero queríamos compartir con ustedes esta idea en un momento muy particular
en una semana muy particular que tiene que ver con el cumpleaños de Curralcó. Y realmente, para una localidad como Curralcó, creo que esto es un gran regalo. De hecho, creo que es el mejor de los regalos porque le garantiza a sus hijos una educación mejor, con mayor calidad. Muchas gracias. Hace la entrega de este reconocimiento al señor Intendente Municipal de la ciudad, profesor Ramón Solano Río Seco. Quiero aclarar que eso fue en nombre, por resolución de nuestro Consejo Directivo, en honor al Intendente por el apoyo continuo que le está dando a nuestra facultad. Se escuchará a continuación el saludo y el mensaje en esta inauguración oficial del CETU en la ciudad de Curralcó, que será destinada a las diferentes tecnicaturas, dictado de cursos de capacitación y desarrollo de proyectos. Habla el Intendente Municipal de la ciudad, el profesor Ramón Solano Río Seco. Como decía Pablo recién, son momentos muy especiales estos, son momentos muy especiales que tienen que ver con los sueños que hemos tenido siempre, ¿no? Que tienen que ver con las utopías que nos planteamos cuando éramos muy pibe y cuando empezamos a soñar que puede haber una ciudad distinta, que puede haber una provincia distinta, que puede haber una sociedad distinta. Y a veces decirlo así es muy fácil decirlo así, pero poder construirlo, poder darle base a este pensamiento, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la programación, tiene que ver con el compromiso y tiene que ver con el coraje, porque me parece que de eso se trata, ¿no? Nuestros sueños tienen que ser siempre muy utópicos para que sean verdaderos sueños, para que realmente todos abracemos esa posibilidad de concretar las cosas. Cuando nace la Universidad Tecnológica, nace con el objetivo de que sea la universidad de los trabajadores, la universidad post-revolución industrial, donde necesitábamos técnicos calificados, necesitábamos trabajadores que se califiquen a técnicos y técnicos que se califiquen a ingenieros. Y ese fue el sueño que abrazó la universidad, y por eso es una universidad que está a lo largo y a lo ancho del país, con un alto prestigio. Y nosotros creo que compartimos esos sueños, compartimos la necesidad de que el hijo del trabajador pueda llegar a la universidad. Y eso parece tan utópico, y parece a veces tan difícil, y parece a veces tan imposible, porque las limitaciones de los trabajadores son muy, muy, muy limitadas, son muy acotadas, y porque a veces esa limitación económica o esa limitación de preparación también lo hace limitar en los sueños. Y yo les digo que tengamos fortaleza y que tengamos grandeza para soñar, por más limitados que sea. Porque realmente la mejor inversión que podemos hacer es hacer mucho por la educación, es hacer que los jóvenes estudien, es hacer que los jóvenes se capaciten, es hacerles comprender que la necesidad de transformación social viene de la mano de la educación. No hay otra posibilidad. Viene de la mano de la educación y del desarrollo. Sin desarrollo no hay educación, y sin educación no hay desarrollo. Y sin educación y desarrollo no hay ascenso social. Y el ascenso social se consigue de esa manera. Con esfuerzo, con sacrificio, con responsabilidad a la hora de planificar una ciudad, de planificar qué es lo que necesitamos como comunidad. Por eso es un día muy particular, es un día de una profunda emoción, porque uno ve que se pueden lograr las cosas, ve que se puede soñar. Y acá el compañero fue bastante austero en los sueños que tenía y en los que queremos hacer acá. Pero soñamos con algo más grande que esto. Soñamos con tener nuestro propio CEPRES, que estamos a punto de conseguirlo con Nación, que sería una célula, digamos, donde podemos dar distintas carreras de grado, carreras técnicas, que nos permitan a nosotros realmente hacer de esto algo más grande. Tener muchos chicos estudiando, muchos chicos de Curralcó y Plaza Huincul, muchos chicos de la provincia,
dando la oportunidad de la transformación social. Así que estamos en unos próximos días firmando la carrera de Ingeniería en Sistema, que la vamos a firmar acá con el compañero, y que la vamos a anunciar, ¿sí?, para que se dé acá en Cutralcó. Estamos soñando firmar el CEPRES para que la carrera de Psicología que estamos financiando se dé acá en Cutralcó. Y esos son los sueños que tenemos que abrazar. Y a veces sueñan como utópicos, ¿no? Sueñan como difíciles. Pero quiero que sepa qué es lo que nosotros pensamos, qué es lo que sentimos y qué es lo que creemos, que la transformación social viene a través de la educación, que tiene que ser y tiene que estar en la agenda de los políticos en el tema número uno. Cuando la agenda de los políticos esté ocupada en el tema número uno de la educación, yo creo que realmente estamos en el camino de la grandeza. Así que muchas gracias Cutralcó, feliz cumpleaños Cutralcó de estos 80 años, y esto es un buen regalo para ustedes. Muchas gracias.